junto con solo un beso de testigo, cada latido prometió que ibas a estar siempre conmigo. Si revisas el contrato, por favor, verás que en una de esas cláusulas se estipula que el 100% de las utilidades de los próximos 10 años van a ser para los herederos directos de don Gonzalo Elizalde. O sea, que ustedes. Y según nuestros cálculos, el valor presente de dichas ganancias equivale para cada uno de ustedes más del doble de lo que va a recibir Bárbara. Y tú ya estabas al tanto de esto. Por eso te llamé, Camilo. Porque para mí está perfectamente claro por qué nos conviene apoyar la decisión de mi papá. ¡Me importa un soberano cacahuate su Power Milk! ¡Y esa sociedad con la que nosotros hemos tenido que agachar la cabeza ante ustedes! Camilo. ¡Mientras ustedes hacen lo que se les dé la gana! Oye, Camilo, Camilo... ¡Te callas! ¡Te callas y te sientas! ¿Eh? Porque ustedes se rindieron ante los gringos. Pero es que... A ver, ¿a mí quién me dice que ustedes nos están diciendo la verdad? Que ellos nos ofrecen un futuro, ¿no? Y a cambio, ¿qué? Nosotros tenemos que entregar nuestra empresa, ¿no? Es que no es así, Camilo. No me crean tan estúpido. Yo, es que no... Y de una vez te lo advierto, ¿eh? Sobre mi cadáver. ¡Sobre de mi cadáver! Bárbara Greco no se va a quedar con todo. Te lo advierto, ¿eh? O sea... ¿Tú crees que esto vaya a funcionar? Sí, creo que sí. Oye, no te rías. ¿Qué no lo viste? Iba muy mal. Pues sí, pero si mi intuición no me falla, lo primero que va a hacer es ir a hablar con Bárbara. Y ella, al ver que estamos siguiendo sus instrucciones, se va a asegurar de que Camilo no le eche a perder los planes. Bueno, no había pensado en esa posibilidad. Entre Camilo y Bárbara Greco hay una relación estrecha. Y van a terminar apoyándose mutuamente. Pero parece que Bárbara tiene relaciones estrechas con más personas de las que podamos imaginar. ¿A qué te refieres? Es que precisamente por eso te llamé, porque creo que descubrió otro secreto de mi madrastra. ¿Sabes quién es Aurora? La señora Bárbara me dijo que está muy arrepentida de todo lo que me hizo. Me volvió a pedir perdón. Y en verdad se veía muy afectada de haberme corrido. No sabe usted el alivio que siento. No puedo imaginar, hija. Y me alegra tanto como a ti. Ella quiere seguir visitándome. Me ofreció toda su ayuda. ¿Y por qué crees que haya cambiado tanto? Si me has dicho que era fría y distante y que Santiago no la quiere ni un poquito. Bueno, ella no fue así todo el tiempo conmigo, porque cuando apareció la cruz de sangre en el baño... ¿De qué hablas, Aurora? Bueno, es que... En el espejo del baño de mi recámara apareció una cruz de sangre y luego unas letras, y ella me creyó. Por eso yo pienso que ella está cambiando. Tú me dijiste que fue ella quien te encontró con el hermano de Santiago. Sí. Sí, pero bueno, la señora Bárbara ya descubrió cómo se dieron las cosas. Ay, parece que Camilo le confesó que me drogó para abusar de mí, y ella aclaró la situación con Santiago. ¿También le dijo que esperas una criatura de él? No, Madre Superiora. Ella dijo que esa noticia era mejor que la conociera por mi propia boca. Quisiera que me hablaras de la señora Bárbara desde que la conociste. En fin, quiero saber todo lo que viviste, sin omitir detalle, en la hacienda Elizalde. Te pido con el alma que recuerdes, hasta no perderme. Y al no poder hablar con la madre superiora de este colegio, pues le pedí a Florecita que fuera a verla y entonces me comunicara con ella por el celular. Y ahí fue donde se topó con Bárbara. Exactamente, así fue. ¿Pero por qué la novia de tu hermano Santiago se fue a vivir allí? Pues porque Bárbara la encontró en la cama con otro hombre, pero o sea, yo no creo que eso haya sucedido, porque Aurora ama a Santiago. Además, qué coincidencia, ¿no?
Solamente Bárbara los descubrió, infraganti. ¿Y quién se supone que era ese hombre? No lo sé. Es más, ni siquiera Bárbara se lo dijo a Santiago. Yo y no lo voy a permitir, Bárbara. Para eso te llamo y te advierto. ¿Podrías esperar por lo menos a que llegue a la oficina y platicamos? Te voy a decir en tu cara lo mismo que te estoy diciendo ahora. No te vas a quedar con la empresa de mi padre. ¡Y eso te lo firmo! Es indudable que hay una conexión entre Bárbara y Aurora. ¿Y tú crees que puedas demostrarlo? Pues lo voy a intentar. Al menos tengo a mi favor que nos llevábamos muy bien. Había empatía entre nosotras. Ten mucho cuidado, Fernanda. Y por favor avísame si te puedo ayudar en algo. Claro, gracias. Digo, ya haces bastante con escucharme. Bueno, creo que lo mejor es que me vaya porque no me gustaría encontrarme con tu madrastra. Claro. Lo mejor es que ya hable primero con Camilo. Sí, tienes toda la razón, toda la razón. Bueno, me voy. Sí. Hasta pronto. Hasta pronto. Y... Fernanda. ¿Sí? Todo esto que hiciste por mí, nunca te lo voy a poder pagar. Pues es que si tuvieras que hacerlo, no tendría ningún sentido. Además, no tienes nada que agradecer. A fin de cuentas, el que se ha sumado a una causa ajena eres tú, ¿no? Pues sí. Pues sí. Con permiso. Te pido con el alma que recuerdes que juraste no perderme. ¿Puedo? Pasa, Liliana. Te dije que eres como mi papá. Tal vez físicamente nos parezcamos, pero Gonzalo y yo somos diametralmente opuestos. No. ¿Por qué dices que no? Los dos son hijos del abuelo Jerónimo. Ese fue un accidente, Liliana. Son hermanos. Es absurdo. No me digas que tú, por ser la hermana de Aníbal, Camilo, Santiago y Fernanda, eres igual a ellos. ¿No? No, Liliana. Tú y yo somos seres solitarios. Por diferentes motivos, estamos solos. ¿Te das cuenta de que únicamente nos tenemos a nosotros mismos? ¿Crees que ellos se preocupan porque tú desapareciste de la clínica? ¿Que dejaron de vivir sus vidas por la angustia de haberte perdido? Desde hace 15 años tú has estado sola. Pero ahora me tienes a mí. A mí. ¿Te gustaría que nos fuéramos lejos? Sí. Me gustaría recorrer el mundo. Pienso que serías una buena compañera de viaje. ¿Te gustaría viajar, Liliana? Si te interesan los museos, lo recorreremos todos. ¿También las pirámides de Egipto? Sí. Sí, Liliana, sí. Iremos a Egipto. A las pirámides.
entonces, pronto nos iremos de aquí. Conoceremos lugares insólitos. Estaremos juntos para cuidarnos y acompañarnos por el resto de la vida. No entiendo a qué fue Bárbara al colegio Buena Esperanza. Lo único cierto es que tengo que hablar con la madre superiora. Mire, si para mañana el teléfono sigue sin funcionar, ¿quiere usted que yo regrese en un día en que la señora Bárbara se tenga que quedar todo el día en la oficina sin salir? No. Mañana me voy a dar un tiempecito para ir hasta allá. Lo único es que sí necesito que me digas exactamente dónde queda, por favor. Sí. Hola, Fernanda. ¿Me escuchó? No creo, señora. ¿Segura? Sí. Bueno, explícame. No, ya sé. Un croquis. Un mapita. Usted se va por la carretera que va hacia Toluca. Ajá. Según Fernanda, nos estás haciendo la caridad de quedarte con la empresa de mi papá, ¿no? ¿Tú crees que Fernanda, que nunca me ha querido, de repente haya decidido regalarme lactos a la empresa de Gonzalo? Pues no lo sé. Seguramente la drogaste como hiciste con Aurorita, la novia de Santiago. Cuida tus palabras, Camilo. Eso no se puede saber jamás. Y respecto a lo que te dijo Fernanda, es perfectamente cierto. Por favor, Bárbara, tú a mí no me vas a engatusar. Yo no sé qué le habrás dicho a mi hermana, pero tú y yo nos conocemos de sobra. Precisamente por eso. Porque conocemos nuestra historia, no tienes de qué preocuparte. Porque si las cosas no son como yo te las estoy diciendo, tienes mucha información para acabar conmigo. No te opongas, Camilo. Lo que te dijo Franco Santoro es cierto. Yo soy la única opción de Lactos hacia el futuro. Y tú y yo tenemos mucho en común como para que ahora terminemos peleando. Pero ya ni quién me asegura que no te vas a quedar con toda la fortuna de los Elizalde. ¿De verdad crees que tengo hipnotizados a Fernanda y a Franco? Si así fuera, la solución más fácil sería hipnotizarte a ti para quedarme con todo sin ninguna objeción. Tú haz bien lo que tengas que hacer. Mantén contento al tío de Lovely Norton, que yo me encargo de hacerte millonario de aquí hasta que te mueras. Yo conozco a mi amigo desde, oh my God, pues desde que éramos niños realmente. ¿Y está seguro de que creció en el seno de una familia católica? Oh, sí, absolutamente. Su mamá iba a la misa todos los domingos. Y también a mí me consta que él hizo su confirmación y que hizo su primera comunión también. Muy bien. Okay. De hecho, padre, fíjese, yo me acuerdo que para esa ocasión hicieron mole de guajolote con arroz. Ay, qué rico. Con tortillas, pero esas tortillas que echan con el mano. Bueno. Exacto. Oh, the best. Uy, great. Qué rico. Y tamales, Erika, con champurrado. Exacto, yo nada más de hablar ya se me está haciendo agua la boca, ¿eh? Porque yo debo decir, Mexican food is just the best in the world, ¿eh? Tienes razón, hijo. Los mexicanos estamos orgullosos de nuestra gastronomía. Claro. Hoy todo cambió. Es que has seguido otro camino, pero mi vida se quedó toda en tus labios, toda contigo. Te pido con el alma que recuerdes, te juraste no perderme, prometimos que no acabaría jamás, que mañana es para siempre.